Y ahora, en el show de Enrique Santos, llega el Wackass Chisme con Gina Ulmos. ¡Ataca, señores, Gina! Hablemos de béisbol y de la primera bola que aventó Daddy Yankee en el partido de Puerto Rico contra Venezuela. Se está llevando a cabo en la ciudad de Miami. Fue muy emotivo cuando lanzó la bola. Por supuesto, había muchos reporteros. Bueno, by the way, ganó Venezuela. Felicidades, Venezuela. Importa. Puerto Rico tiene Bad Bunny, así que no importa lo demás. lo que sí es que Daddy Yankee ya dice que sí se va, en efecto, se va a retirar de la música, pero tiene muchísimos planes. Escuchemos. El deporte va a ser una de mis extensiones. Voy a estar trabajando. Ya estoy trabajando de mano a mano con el deporte desde Santurce, desde Puerto Rico, pero así sucesivamente voy creciendo en los negocios. Voy a estar trabajando en películas, produciendo series, creando contenido para muchas compañías. Voy a estar haciendo documentales. Claro, y lo puede hacer. Tiene la experiencia, tiene el billete, tiene los contactos y puede ser un gran productor, Gina. Pero ven acá, cuando fue Yankee, ganó Puerto Rico. Y cuando fue Anuel, lo saló. ¿Tú crees que Puerto Rico perdió ayer porque Anuel AA lo saló? Vamos a ver quién gana. Mira, esta serie mundial, ¿cómo se llama? Perdón, la serie mundial de béisbol. El clásico mundial del béisbol. Así es. Y bueno, por otro lado, hablemos de la colombiana Shakira, por supuesto, quien estuvo con Jimmy Fallon el viernes pasado y cuando interpretó su éxito mundial de Session 53 con Bizarrap. Logré ver en una esquinita a sus dos hijos, a Sasha y a Milan, bailando y cantando a todo lo que da la canción dedicada a su padre. Eso se llama solidaridad a su mamá. Sí, ya son team mami, no team papi, entonces. Por supuesto. Óyeme, hay que decir algo, y Jimmy Fallon verdaderamente hablando de estar a la vanguardia y en frente de los trends y hablando a las masas, Jimmy es una persona que siempre ha apoyado a los latinos, a los artistas latinos en su plataforma nacional, y me gustaría hablar con Jimmy Fallon acerca de esto. Vamos a trabajar una entrevista con él próximamente, porque es alguien que ha apostado a nuestra gente. Cuando estás viendo que la mayoría de la gente que están viendo Jimmy Fallon on The Tonight Show son gente que no habla en español. Sin embargo, él ha apoyado a todos nuestros artistas, los pone ahí a cantar completamente en español. He brought in Bad Bunny. He brought in Bad Bunny, he brought in J Balvin, he brought in Jennifer Lopez. Que nadie conocía quién era Bad Bunny, y él lo trajo y lo puso. I'm saying, él cree en nuestros artistas. Es un fenómeno que yo veo muy interesante de parte de Jimmy Fallon. Y creo que va más allá de que simplemente una estrategia o para satisfacer al latino, al público latino. Lo hace porque genuinamente a él le gusta nuestra música. Quiero pensar así sea. Pero qué orgulloso me sentí de ver todo el crowd que estaba ahí, en primera vez que lo veo en el Tonight Show, que vino las cámaras al público y ves toda la gente cantando el tema de Bizarrap y de Shakira. Yo a Jimmy Fallon lo bauticé como nuestro nuevo Don Faloncisco. O sea, es el Francisco. Gina, es verdad. Que de verdad es donde ahora los artistas latinos se tienen que presentar, porque no hay un show de televisión en donde se exponga ese nivel de artistas. Claro. La verdad. Ahora hablemos de los Oscars, en donde nuestro querido Guillermo del Toro fue pues uno de los únicos latinos que se ganó un Oscar anoche. Pero hay muchos chismecitos que quisiera comentarles. Camina Lady Gaga por la alfombra roja, se cae un fotógrafo detrás de ella. Ella va, le da la mano, lo levanta y el fotógrafo le da dos palmaditas arriba de la nalga. Muy mal la cara de Lady Gaga. No. Fue a propósito. Bueno, le hizo así, no le hizo así, le hizo así dos veces. Bueno, me van a tener que ver en video. Y la cara de Lady Gaga es como que, oye, te levanto y todavía. ¿Pero tú... dónde en la espalda es? Ah, venga para acá, aquí, mira. Levanta la pompa. Sí, pero. Te levanta y el. Me levanto y te hago así. No, espérate tú. Oye, a Lady Gaga en plena alfombra roja de los Oscars. No, voy a poner este video en mis redes para que lo vean. Ahora, muy estratégicamente, porque la canción que cantó 20 minutos después se llamaba Hold My Hand. O sea, I'm gonna hold your hand. So, te voy a levantar. ¿Tú crees que esto fue? No puede ser que esto fue planificado entre Lady Gaga y el fotógrafo. Que el fotógrafo se iba a caer al momento que pasó Lady Gaga para ir a virarse, ayudarlo y que él le diera la palmadita en la nalga. Maybe, you never know. Oh my God. Pero bueno, la verdad que todos estos chismes de la alfombra roja, incluyendo el monólogo que se aventó Jimmy, ¿cuál fue? Kimmel, ¿verdad? Sobre toda la cachetada de Will Smith y haciendo bromas sobre cómo se protegería el presentador.
Todo fue muy chistoso. Esto fue el Guacas Chisme. Síguenme en mis redes y para todas las fotos y videos y el chisme, enriquesantos.com.